¿Qué tal, jóvenes de Comunidad de Fe? ¡Qué gusto! Y bienvenidos a esta última transmisión. Ay, no, tú tienes que decir, oh. Pero bueno, en verdad, esta es nuestra última transmisión y vamos a terminarla con broche de oro. Yo creo que Dios va a hablar a tu corazón y muchas cosas. Pero primero, primero tenemos que hacer nuestra proclamación. Hemos declarado esto por muchos años, en verdad. Y creemos que también está dando resultados tu confesión en tu vida. Así que vamos a hacer nuestra proclamación en este instante, la última proclamación de estas transmisiones. No sé qué Dios quiera para un futuro. Vamos a ver qué es lo que tenemos por delante. Seguro que son excelentes cosas, pero vamos a hacerlo bien. Que nuestra actitud sea la correcta siempre y que sea la correcta hasta el final. Ok, entonces ahí donde estás, hagamos esta proclamación con gozo, con expectativa, con fe y creyendo que lo que cada palabra que tú la declaras va a ser hecho en tu vida, ¿ok? Una, dos y tres. Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios. Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí. Tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria. Amén y amén. Aleluya. Qué poderosas palabras, como muchos de los jóvenes han dicho siempre aquí. Creemos que estamos en medio de la voluntad perfecta de Dios y este tiempo va a ser especial. También quiero felicitarles a todos ustedes que han podido llegar, traer sus donaciones. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Gracias, gracias. No dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo, ¿ok? Esta campaña sigue. Hay otras salidas también, hay otras necesidades también que suplir, hay familias a las cuales podemos llegar con un regalo navideño, pero principalmente con el mensaje de lo que es Navidad, ¿ok? Entonces quiero animarte que sigas haciéndolo, pero ahora quiero poner en pantalla, quiero mostrarte lo que sucedió en esta semana pasada, la salida que tuvimos con algunos jóvenes a entregar estas donaciones que tú con todo tu corazón viniste a darle, así que mira lo que sucedió en esta salida. Jóvenes, bueno, ya revisamos. Qué emocionante es poder servir a otros, ¿no? Qué importante es poder entregar en esta época algo de esperanza. El pretexto fue el regalo, pero la razón fue Jesús. Eso es importante tenerlo en consideración este tiempo. Ok, bueno, y ahora sí, entremos en materia, entremos en nuestra última reunión online de este 2020. Qué increíble que estemos terminando este año. Qué increíble que estemos terminando este tiempo. Y ha sido medio particular, este año. Pareciera que fue ayer que nos pusieron en cuarentena. El tiempo es así, pero en realidad ha pasado muchos meses ya y estamos tan cerca de terminar este 2020 particular. Pero no sé, para muchos ha sido bien, bien particular. Estar con su familia encerrados, para algunos ha sido un sueño, pero para otros ha sido una pesadilla. Estar cruzando lo que hemos cruzado ha sido un sueño para algunos, pero para otros una pesadilla. Y quiero hablar, y hemos titulado la última charla de este año, se llama Era una pesadilla. Era una pesadilla. Bueno, entonces hablemos de lo que es las pesadillas. ¿Por qué no hablamos?
No sé si has tenido pesadillas en tu vida. Estoy seguro que sí, especialmente cuando éramos más pequeños, cuando estábamos como niños en nuestra casa, teníamos pesadillas y nos quejábamos, uy, ahí viene el cuco. Y tenías sueños especiales y pesadillas, no sé, acuérdate de eso que sucedía y parecía que te abrían la puerta del closet y algo iba a salir de ahí, o la puerta del baño de tu cuarto y algo salía, o por ahí, por debajo, y muchos ruidos que son normales dentro del cuarto, dentro de la casa, te parecían pasos de alguien. En fin, muchas cosas sucedieron y tenías que llamar a tus papás, o sueños particulares que tú tenías, o también has tenido sueños, no sé, me acuerdo esos sueños que he tenido, que típico que estás en el filo de un edificio y te vas a lanzar, y tienes esa sensación de vacío, que caes del octavo piso y no sabes qué sentir. O también tienes sueños del típico tropezón o el balonazo y te despiertas en la cama y qué pasó. Y son cosas que suceden dentro de un sueño, ¿no es cierto? No sé qué has tenido, me acuerdo y tengo que confesar mis pecados. A veces también, ¿cuántos de ustedes se han quedado dormidos también en la iglesia? Y a veces ha pasado y estás ahí dormido y de repente, amén. No sé, y tienes cosas que han sucedido y te has quedado dormido. Otros sueños tal vez tan reales o pesadillas tan reales que te hacen llorar y te despiertas llorando por el impacto de ese sueño. También hay otros sueños que no quisieras que se acaben, esos sueños que justo está increíble el paisaje, la salida, la compañía que tienes en ese sueño. Sueñas que ya te estás declarando a la pareja de tus sueños, al hombre o la mujer de tus sueños, y estás ahí a punto de darle ese beso soñado y te despierta. Y pasa algo, o quieres, es más, cuando tienes buenos sueños, ¿cuántos de ustedes se vuelven a acostar para que volvamos a soñar lo mismo la segunda parte? Y resulta que eso no sucede. Y en fin, tenemos varios sueños, varias cosas que quisiéramos que estar ahí. Y para muchos tal vez, o para algunos, no sé cuántos, este año ha sido un sueño, pero para otros tal vez ha sido una pesadilla. No sé cómo haya sido. Algunos solteros este año entraron en amistad especial. ¡Wow! Increíble. Algunos que estaban en amistad especial pasaron a la siguiente etapa de noviazgo y ya le dieron el anillo. Y están ahí en esa etapa de noviazgo. Otros están en noviazgo en esta pandemia, en este 2020. Se casaron. Y estuve con algunos de ustedes ahí, increíble tiempo. De hecho, los que se casaron en este año se ahorraron mucho dinero. Pero se casaron, fue un año de sueño, fue un año de ver también algunos su primer trabajo o estudios a través de pantallas, y fue medio particular, no sé. Para unos, en cambio, fue un año especial, un año de dolor. Un año de sufrir alguna pérdida. Y les afectó mucho sus vidas. Tal vez de decir adiós a gente que amamos en verdad. Un año de ruptura. Un año donde tal vez fue el rompimiento de una relación. Te dijeron este año, tranquilo, no eres tú, soy yo. Pero eso duele. Eso dolió aquí adentro. Es un año donde muchos tuvieron que enfrentar pruebas. Y pruebas muy fuertes. Pruebas difíciles. Para algunos, en verdad, este fue una pesadilla. Sea un sueño que has tenido o sea una pesadilla que has tenido, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo que este 2020 pasó a la historia. Y lo recordaremos para siempre. Lo recordaremos para siempre. Pero, ¿qué pasó cuando empezaste este año? ¿Qué sueño tenías cuando empezaste este 2020? ¿Qué planes tenías para este 2020? Tal vez tenías muchos sueños. Y lo que quiero decirte es que en realidad muchos de ellos, tal vez, mejor dicho, no tal vez, estoy seguro que Dios mismo los depositó dentro de ti. Dios mismo puso sueños dentro de ti. Y es que Dios depositó algo grande dentro de ti y tal vez nunca te diste cuenta. Nunca te diste cuenta de todo lo que Dios y los sueños que Dios depositó dentro de ti. Pensando en eso, llegué a este versículo.
Mira lo que dice Job, capítulo 33, versículo 14 y 15. Dice: pues Dios habla una y otra vez. Qué tremendo esto. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Sí, Dios ha estado hablándote en tus sueños. Ha estado depositando sueños en tu interior. Hay muchos hombres de Dios en la palabra, en la Biblia, que tienen mucha referencia al respecto de esto, de que recibieron sueños y que luego tal vez vivieron una pesadilla fruto de esto. Pero quiero referirme hoy día principalmente a José. José, en la palabra de Dios le podemos ver como el joven de los sueños, el hombre soñador, el soñador José. Y Dios depositó algo grande dentro de él. Había un sueño que él cargaba aquí adentro. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes leer todo lo que dice en la palabra de Dios. Te animo a que la leas. Está buenísima la palabra. Te animo a que la leas y descubras este soñador. Y él sueña, tú sabes lo que soñó con las espigas que se inclinaban hacia su espiga, que era él, representación de él. Las estrellas, la luna y el sol, mira, que se inclinaban hacia él también. Era un sueño de Dios depositado en él. Pero este sueño le llevó a hacer muchas cosas en su vida que tal vez se convirtieron en una pesadilla para él. José fue vendido por el sueño que cargaba. José fue esclavo por el sueño que cargaba. Fue olvidado por el sueño que cargaba. Fue humillado por el sueño que cargaba. Pero José también fue recordado por el sueño que cargaba. También fue restaurado por el sueño que cargaba. También fue exaltado por el sueño que cargaba. José, un hombre ordinario como tú y como yo, pero que cargaba un sueño extraordinario. Qué importante es entender esto. Es que el secreto de José no estaba por fuera. No era su físico en sí, aunque la Potifar a esta sí le vio de una manera especial. Pero en realidad el secreto de Josué era el sueño que Dios depositó dentro de él. Lo que José tenía dentro es lo que le sostenía por fuera. Lo que José tenía por dentro es lo que sostenía por fuera de José. Y hay veces que tenemos aún momentos difíciles donde nos podemos sentir incapaces, impotentes, deshabilitados. Y esto sucede porque estamos, ¿sabes qué? Principalmente mirando hacia el exterior, no hacia nuestro interior. Porque recuerda, lo que va a sostener tu exterior es lo que está en tu interior. Es tiempo de que revises en tu interior. Hay algo que Dios ha depositado dentro de ti, ¿ok? Hay algo que Dios ha puesto dentro de ti, y eso es lo que tú tienes que explorar. Y este año 2020 ha sido particular. Este año ha sido particular porque nos encerraron en nuestras casas. Pero si tú podrías darte cuenta, Dios usó lo que el enemigo quiso para mal, lo ha usado para nuestro bien. Y todas las cosas, dice la Biblia en Romanos 8, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios y tienen un gran propósito para ti y para mí en este tiempo. Entonces es importante entender esto. Nos encerraron en la casa, nos pusieron en un lugar de puertas cerradas. Pero si es que pudiste escuchar la voz del Espíritu Santo, estos tiempos de puertas cerradas eran para poder descubrir en nuestro interior todo lo que estaba depositando para cuando vengan los tiempos de puertas abiertas. ¿Ok? Es que para que puedas ver todo lo que tú tienes por dentro, teníamos que ir a encerrarnos ahí. No solo en tu casa, sino en tu cuarto. No solo en tu cuarto, sino en tus pensamientos, ir a lo más íntimo. No solo ahí, sino que vayas a lo íntimo de tu corazón y descubras todo lo que ha estado puesto en tu interior. ¿Ok? Y es que escucha esto: el joven que no sabe lo que tiene por dentro, no sabe todo lo que puede dar hacia afuera. Un joven una chica, un chico que sabe lo que tiene depositado por dentro, mira,
no le va a importar todo lo que pueda encontrar por fuera. Dice, hablando inclusive estéticamente. ¿Por qué? Porque tienes algo depositado de mucho mayor valor aquí adentro. Entonces lo que quiero decirte es que es tiempo de que tú despiertes de esta pesadilla, joven. Es tiempo de que tú despiertes de esta pesadilla y empieces a descubrir todos los sueños que Dios ha depositado dentro de ti. Todo lo que Él ha depositado dentro de ti. Este 2020 ha tenido como plan principal de que tú vayas a descubrir lo que está dentro de ti. Que tú sepas que hay aquí adentro algo grande depositado por Dios para que luego tú lo exteriorices, para que luego tú afectes tu exterior. No ha sido fácil lo que hemos vivido este año, pero descubre lo que tienes en tu interior. ¿Ok? Recuerda que no descubrirás todo lo que puedes dar si no descubres todo lo que tienes depositado dentro de ti para que puedas dar. Entonces, cuando sabes lo que tú cargas por dentro, vas a entender el valor que tienes y no te va a importar inclusive las pruebas que tienes que enfrentar, las pruebas que has enfrentado, las cosas que vienen que tienes que enfrentar inclusive. Aunque haya sido particular este 2020 donde ha habido dolor tal vez por fuera, has tenido que pasar por pruebas por fuera, has tenido que avanzar en muchas cosas, pero hay un sueño depositado dentro de ti. Mira como José, volviendo a esta historia, tú sabes, José fue puesto en el pozo, pero su sueño no fue tocado. José fue puesto en prisión, pero su sueño no fue tocado. José fue acusado injustamente, pero su sueño seguía intacto dentro de él. Y así muchos hombres de fe. José tal vez fue puesto en cuarentena en esa prisión, pero su sueño no fue tocado. José fue encerrado, pero todo lo que Dios depositó por dentro no fue tocado. Asimismo podemos ver a David, que fue también probado. A Moisés, que también fue probado. Jesús mismo fue probado, pero la promesa nunca fue abortada. Nunca abortó lo que Dios había puesto dentro de él. Por cuanto ellos descubrieron lo que tenían por dentro, supieron afectar lo que estaba por fuera. Entonces es importante que entiendas lo que está dentro. Por eso me pongo a pensar en esto y entiendo que el diseño de Dios es perfecto. El diseño de Dios es perfecto porque sus sueños, los sueños de Él, los colocó en nosotros en el lugar más seguro, aquí adentro. No los dejó por fuera, los puso por dentro, en tu corazón, en tu espíritu, aquí adentro. Entonces muchos ahora están con el deseo de abortar sus sueños, porque todavía no descubres el potencial que hay dentro de ti. Has sido golpeado por muchas cosas. Es que en mi familia alguien murió de COVID. Es que tuve que despedir a alguien cercano por esta pandemia. Y fui golpeado. Y ya no puedo soñar. No sé qué vaya a pasar en mi vida. No. Quiero que descubras que hay potenciales grandes en tu vida. Hay un poder dentro de ti que estás cargando dentro de ti, que está a punto de explotar. Y tal vez el siguiente año vas a ver cosas que tú puedes experimentar fruto de entender lo que está aquí adentro de ti. Este año quiso derribarte, este año quiso golpearte, este año quiso aún exterminar tu vida, pero no lo ha logrado porque hay un sueño que está dentro de ti también. Y quiero que descubras todas las semillas plantadas por Dios aquí adentro, en tu corazón. Y que en ese tiempo de fin de año tú puedas reflexionar inclusive en todo lo que ha sucedido en tu exterior, pero principalmente todo lo que tú tienes en tu interior. Y déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 3:9 dice que hay dentro de ti estas semillas de bendición. Tú eres bendito. Apocalipsis 12:11, eres victorioso. Juan 8:38, eres libre. Efesios 6:10, eres fortalecido cada día. Primera de Pedro 2:24, eres sano por las heridas de Jesús. Romanos 8:1, eres libre de la condenación. Imagínate lo que está depositado dentro de ti. Romanos 8:37, eres más
que vencedor. Eso es lo que eres, eso es lo que está depositado en ti. Estas semillas están dentro de ti, estos sueños están dentro de ti, los propósitos de Dios están dentro de ti, estos sueños que vienen de lo alto están dentro de ti. Entonces, jóvenes, es tiempo de sacarlo. Es tiempo de exteriorizarlo. No es tiempo de que te quedes en la queja. No es tiempo de que cojas el fin de año y voy a patearle al viejo como nunca antes en este 2020. Deme en 10 viejos. No, no. Se trata de que tú descubras. Si quieres, patealos. Pero primero descubre lo que hay dentro de ti, para que puedas tú afectar lo que está fuera de ti. Las semillas que están dentro de ti, sácalas. Deja que crezcan y vengan frutos que van a afectar tu exterior. Entonces no se trata de lo que tú sientas por fuera, se trata de lo que tú tienes por dentro. Jóvenes, no seamos una generación que no se mueve porque no siente. No, no, no se trata de que tú sientas, se trata de que tú obedezcas, que tú descubras lo que hay dentro de ti y camines en esa obediencia al sueño grande, divino, poderoso que Él tiene para ti. Sí, terminemos este 2020. Ya muchos queremos virar la página del calendario, pero sería en vano que viremos esa página del calendario y sigamos siendo los mismos. Hoy descubre quién tú eres. Hoy descubre el sueño que Dios ha depositado de ti. Ha habido cosas difíciles, sí. José la tuvo que enfrentar. Mira, cuando José es arrestado y vendido como esclavo, el sueño ya estaba dentro de él. Ya estaba dentro de él. Y es que justamente ese sueño es de lo que perseguía el infierno. Pero cuando fue arrestado, cuando fue vendido, cuando fue injuriado injustamente, ya fue demasiado tarde para el infierno. Ya fue demasiado tarde para el mismo enemigo, para Satanás. Y es que el diablo llegó tarde. Y el diablo llega tarde también a nuestras vidas. Intentó parar a José, pero no lo logró, porque Dios ya había depositado algo grande en José. Intentó parar a David, pero no lo logró, porque también ya lo había depositado Dios algo grande en David. Intentó parar a Jesús, y tú sabes, y esto es poderoso entender, porque intentó el enemigo parar a Jesús, pero vino a tentarle después de 40 días, pero ya era demasiado tarde. Es que el infierno siempre llega tarde. Jesús, después de 40 días, Él ya estaba lleno de la información. Él ya hizo ya bajó toda la información del cielo y estaba tan lleno de Dios que no había espacio para cosas del infierno. Y ya llegó tarde el enemigo que quería poner algo en Jesús. Mira, y de la misma manera tú ya estás lleno de Dios. Pero es tiempo de estar lleno de esa revelación de quién tú eres y de lo que tú puedes hacer, de lo que tú estás cargando. Y créeme que ninguna información del infierno va a querer distraerte, va a poder distraerte. No más. Seamos una generación en este tiempo que no necesita información, que principalmente tiene revelación de quién es Dios. Vamos, jóvenes, vamos. Es tiempo de despertarnos, es tiempo de apuntar al lugar correcto, es tiempo de tomarnos en serio nuestras vidas como jóvenes. Hay grandeza en tu interior. Escucha este tiempo, escuchen esta hora, tal vez el último mensaje de este año es para que llegue a tu corazón y que entiendas quién tú eres en el Señor. Ya no que camines por las circunstancias, sino por lo quien tú eres y lo que Él ha depositado dentro de ti. Mira, a José pudieron prenderlo, pero no pudieron detenerlo. Aleluya, repito, a José pudieron prenderlo, pero no le pudieron detenerlo. Tal vez las circunstancias quieren detenerte. El mismo infierno quiso detener a David, a José, al Señor, pero no pudieron detenerlo. Es importante entender esto, porque hay cosas que han pasado este año que han querido pararte. A mí también, al Señor también, a la iglesia también, a David también, a José también, a Moisés también, a Jesús también. Pero decidimos no detenernos. No te detengas, no te detengas por estas circunstancias. Es tiempo de seguir avanzando. Recuerda esto, joven, que existe algo depositado en ti que va a liberar tu destino, que va a liberar tu destino. No digo que ha sido fácil este año, pero creo que si tú no te detienes,
vas a ver cómo todo esto explota. Es como tener una granada ahí. Una granada. El poder de la granada está ahí adentro. Pero no se va a activar sino cuando tú quitas el seguro. Cuando quitas el seguro y abres la mano, eso va a explotar. Y asimismo dentro de ti hay grandeza, hay bendiciones. Y es tiempo de que nosotros nos activemos en este tiempo para que encontremos nuestro propósito. Ya está dentro de ti. Ya está dentro de ti. No mires más tu exterior. Aunque el infierno tal vez ha podido prenderte, pero no va a poder detenerte. Sal libre de este tiempo. Y en esta hora, en este último mensaje, quiero decirte: despiértate de esa pesadilla. Despiértate de esos sueños. Despiértate de ese lugar. Descubre qué hay dentro de ti, joven. Hay grandeza. Esto todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado. Mira, que este año tú termines entendiendo quién tú eres, para que el próximo año que empieza tú puedas explotar todo lo que hay dentro de ti. Y si empieza este año esa explosión, gloria a Dios, hazla. Vamos, joven, vamos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a creerle al Dios todopoderoso que ha depositado cosas grandes en nuestras vidas. Esta es nuestra hora, joven. Este es nuestro tiempo. Y tú eres el llamado. Tú eres el llamado para levantarte y causar una explosión en tu generación. Y no que el enemigo tome lo que te pertenece. Esta es nuestra hora, joven. Sí, ha sido difícil a veces. Sí, ha habido lágrimas en este año. Sí, ha habido lamentos en este tiempo. Sí, podemos decirlo, sí. Pero hoy quiero decirte: despiértate de esa pesadilla. Despiértate de ese momento. Porque la vida continúa y hay grandeza dentro de ti. Hay frutos y hay sueños y hay semillas dentro de ti que tienen que ser sacadas para afectar tu exterior. No quiero que te quedes simplemente en la estación que estás o en el momento que estás. Sé que hay cosas más grandes para ti. Y para este ministerio, para nuestra iglesia, para nuestra generación. Si tú lo crees, simplemente haz esa oración conmigo. Y creamos en lo que Dios quiere hacer. Señor amado, gracias por tu fidelidad. Si hemos llegado hasta esta última transmisión, ha sido gracias a tu fidelidad con nosotros. Toca la vida de cada joven que está delante de esta pantalla. Toca la vida de cada uno de estos jóvenes en esta hora. Transfórmanos, levántate y que podamos descubrir toda la grandeza que hay dentro de nosotros. Estoy convencido que tú estás trayendo un despertar ahora a la vida de cada joven. No vamos a terminar este año como empezamos. No vamos a terminar este año como ha querido ponernos este año. Vamos a levantarnos, vamos a estar fortalecidos, vamos a declarar la grandeza de quien tú eres. Y en esta hora vamos a activar todo el poder dunamis que hay dentro de nosotros para afectar nuestro exterior, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, que tu unción se derrama, tu gracia se derrama y tus sueños se manifiestan en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo oro una activación en este día, una activación en esta hora, en el nombre de Jesús, para mirar hacia adelante, sabiendo que lo mejor ya está depositado dentro de nosotros. Por eso sabemos que nuestros mejores días están delante de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este año particular. Gracias. Padre, tu palabra dice que debemos dar gracias en todo. Tal vez no dice por todo, sino en todo. Señor, te damos gracias porque hemos llegado a este mes de diciembre y a esta última transmisión, a este último tiempo, y ha sido gracias a ti. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Y gracias porque nos llevas a una nueva estación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y joven, tal vez tú estás por primera vez. Tal vez necesitas encontrarte con Jesús. Solo repite esta oración después de mí, por favor. Y acepta a Jesús en tu corazón. Es la mejor decisión que tú puedes hacer al terminar este año. Que termines con Jesús. Repite después de mí esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te pido que entres en mi vida y que seas el dueño de mi juventud y el dueño de mis días por delante. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor, por perdonarme y por salvarme.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jóvenes, qué gusto haber compartido todas estas transmisiones. Hemos tenido de todo, hemos sido invitados, hemos tenido lugares especiales, momentos especiales. Pero sobre todo, quiero decirles, para nosotros como sus pastores, ustedes están en nuestro corazón, están en nuestras oraciones, y creemos que para comunidad de fe, para jóvenes de comunidad de fe, para los jóvenes que nos están escuchando, nuestros mejores días están por delante, porque lo mejor ya está dentro de nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo. Tú estás hecho para cosas grandes, joven, así que despiértate y mira los días que vienen, el año que viene. Viene algo grande. Dios está hablando a nuestros corazones. Uf, lo que viene es poderosísimo. Por eso es que Dios está hablándonos en este tiempo de despertarnos de toda pesadilla. Vamos a despertarnos de este tiempo y vas a ver cosas gloriosas para este 2021. Pero termínalo bien este 2020. Termínalo bien. Termínalo bien con una actitud correcta y vas a darte cuenta cómo Dios te bendice también el próximo año. Va a abrir caminos. Va a abrir caminos y Él va a cumplir su palabra en tu vida, en tu casa, en tu juventud, con tus sueños. Exterioriza tus sueños en este tiempo. Te amamos, te mandamos un abrazo tan grande. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y que recuerdes quién tú eres en Cristo Jesús, en el Señor, porque estamos hechos para cosas grandes, joven. Les amamos mucho. Nos vemos en el próximo año, este 2021, que va a ser año de éxito, de cosas nuevas sucediendo en tu vida. Prepárate, prepárate, joven. Pon tu mirada hacia adelante. Un abrazo gigante. Les amamos mucho. Hasta luego. Nos vemos. Bendiciones.